El diputado por Ceuta ha destacado la vinculación con Ceuta de algunos de los ministros del nuevo gobierno de España, que de cara a los asuntos más destacados de la ciudad adquiere una importancia indudable. Bravo ha citado, por ejemplo, a la nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que ha visitado Ceuta como secretaria general del PP en las últimas campañas electorales, y a Juan Ignacio Zoido, que como ministro del Interior tendrá la responsabilidad en asuntos de frontera, seguridad y yihadismo, entre otros. Gente como María Dolores de Cospedal, que sabéis que en su momento vino a Ceuta, nos apoyó en la campaña, tiene unas relaciones especiales también, tanto con el presidente Juan Vivas, con el delegado del gobierno, con Yolanda Bel, y yo creo que eso siempre es importante. Y si encima está en el Ministerio de Defensa, pues más importante aún para Ceuta. Y una segunda persona que es muy importante por el cariño que ha demostrado con Ceuta, que es el ministro Zoido, ahora también estando en el ámbito del Ministerio Interior con mayor motivo. Tenemos el proyecto de la frontera, tenemos la situación de Ceuta, policía, guardia civil, fronteras, etc. Buenas noches. El diputado también se ha referido a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará este mes, al que asistirá el presidente Vivas con la intención de que el gobierno otorgue rango de ley a las transferencias que Ceuta recibe del Estado, de manera que queden consolidadas en los presupuestos generales del Estado cada año. Enseguida escuchamos al parlamentario. La Audiencia Nacional ha decretado la libertad provisional de los 6 detenidos como presuntos yihadistas en la Operación Chacal que la Policía Nacional desarrolló en el barrio del Príncipe entre enero y marzo del 2015. Radio Televisión Ceuta ha tenido acceso al auto del tribunal, donde refleja que no ha quedado suficientemente acreditada la pertenencia de los detenidos a la organización terrorista yihadista. El juicio, que se ha venido desarrollando desde el pasado día 25 en Madrid, ha finalizado hoy con la libertad provisional de los detenidos a la espera de una sentencia firme. El juzgado de lo penal segundo de Ceuta ha condenado con 1 año y 3 meses de prisión a la profesora del Colegio San Agustín, acusada de maltrato. También una inhabilitación para el ejercicio docente durante el tiempo de la condena y 2.000 euros de indemnización para uno de los menores de los que mantiene la orden de alejamiento. También les informaremos de que el gobierno de la ciudad va a iniciar un expediente de resolución del contrato de propiedad de una vivienda de Loma Colmenar con su beneficiario, al haber detectado que éste realquilaba las habitaciones. Es decir, una familia demandante de vivienda, que además ha pasado todos los filtros por los que han tenido que pasar los adjudicatarios, que después le dé la vivienda a otro contra una prestación económica o no, es un fraude. Son los grandes asuntos del día los que acompañan otras tantas informaciones que ya les contamos aquí en La Pública. Esta mañana han jurado sus cargos los ministros del nuevo gobierno de España, que a continuación han celebrado su primer consejo de ministros. El diputado por Ceuta, Juan Bravo, ha querido resaltar el nivel de los ministros designados por Mariano Rajoy y subraya la cercanía de alguno de ellos con respecto a Ceuta. El diputado por Ceuta, Juan Bravo, considera que Mariano Rajoy se ha rodeado de un buen equipo de gobierno con la elección de los actuales ministros, 6 de ellos nuevos y que esta mañana han jurado sus cargos. Yo creo que tenemos gente como María Dolores de Cospedal, que sabéis que en su momento vino a Ceuta, nos apoyó en la campaña y que tiene un cariño especial, y así lo ha acreditado con Ceuta, y tiene unas relaciones especiales también, tanto con el presidente Juan Vivas, con el delegado del gobierno, con Yolanda Bel, y yo creo que eso siempre es importante. Y si encima está en el Ministerio de Defensa, pues más importante aún para Ceuta. Y una segunda persona que es muy importante por el cariño que ha demostrado con Ceuta, que es Zoido, el ministro Zoido, ahora también estando en el ámbito del Ministerio Interior con mayor motivo. Tenemos el proyecto de la frontera, tenemos la situación de Ceuta, policía, guardia civil, fronteras, etcétera, con lo que yo creo que a efectos de Ceuta, y pensando egoístamente, Ceuta y Melilla, tenemos un gobierno, un consejo de ministros que no es muy interesante para nosotros. Si ya le sumamos los apoyos que han demostrado pues el ministro Montoro
o la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, que también de manera reiterada ha mostrado detalles, gestos y actuaciones que son de manera especial un cuidado hacia Ceuta. Se configura así un nuevo gobierno ante unas nuevas condiciones políticas. Ceuta defenderá este mes en Madrid sus peculiaridades para poder seguir percibiendo del Estado transferencias especiales, entre ellas las de comunicaciones por su carácter extrapeninsular. A partir de ahí también tenemos que ser capaces de ver qué es lo que hacemos con el contrato del transporte, ¿no? que vence y que hay que volver a estudiar y volver a trabajar. Y bueno, cualquier naviera que se ofrezca para ser capaz de hacer lo que llamamos el low cost, ¿no? Pues evidentemente desde la ciudad y desde la delegación de gobierno estoy convencido que están con las puertas abiertas. Yo os puedo decir que hasta la propia presidenta del Congreso, Ana Pastor, se ha ofrecido y ha hecho gestiones para intentar trabajar sobre la cuestión. Entonces no me cabe la menor duda que no puedo dar una fecha porque son muchos trámites, intervienen demasiados ámbitos de la administración como para poder dar una fecha concreta, pero que el helicóptero es una realidad, lo puede ver todos los ceutíes porque el helicóptero está en el helipuerto. El diputado por Ceuta, Juan Bravo, señalaba la cercanía y la sensibilidad que hacia nuestra ciudad puede tener un ministro como Juan Ignacio Zoido, que ocupará una cartera, la de Interior, de vital importancia para Ceuta. Inmigración, yihadismo y narcotráfico son los problemas que con mayor incidencia afectan a Ceuta y que ahora están bajo la competencia del nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que sustituye en el cargo a Jorge Fernández Díaz. Rajoy apuesta para la cartera de Interior por este juez sevillano de 59 años que ha asumido anteriormente, entre otras responsabilidades, la alcaldía de Sevilla o la presidencia del PP en Andalucía. Con él habló hace unas semanas, antes de ser elegido ministro, nuestro compañero Higinio Molina. Zoido destacó entonces el vínculo existente entre sevillanos y ceutíes y destacó la profesionalidad y el trabajo del presidente de la ciudad, Juan Vivas. Que van a conocer la manera de ser que se parece mucho a los ceutíes y que cada uno sepamos capaz de hermanarnos para seguir construyendo España y la sociedad solidaria que tenemos todos los españoles. Creo que ha sido un hombre que durante muchísimos años le está dedicando con ilusión, con esfuerzo y al mismo tiempo con un mimo muy cuidadoso su tiempo a la ciudad, y la ciudad se lo está devolviendo y agradeciéndose. Ceuta pretende que las transferencias estatales que percibe sean recogidas en una ley, de manera que queden consolidadas, como ocurre, por ejemplo, con la compensación del IPSI. Este mes, aún sin fecha, se celebrará en Madrid la reunión económica y fiscal que presidirá Mariano Rajoy, en la que estarán presentes los máximos responsables de las comunidades y ciudades autónomas del territorio nacional. En ella, Ceuta pretende que las transferencias que recibe del Estado por sus peculiaridades sean recogidas por una ley que permita a la ciudad contar con una estabilidad en este aspecto, como sucede, por ejemplo, con la compensación del IPSI. Hay una financiación autonómica que se tiene que negociar a nivel de España, ¿no? A nivel de todas las comunidades, en las cuales pues el Partido Popular ya ha manifestado, el presidente Rajoy lo hizo en el debate de investidura, que es un tema sobre el que hay que negociar, sobre el que nos tenemos que sentar. Pero es cierto que Ceuta y Melilla, por nuestras peculiaridades, digamos, vamos un poco fuera de ese régimen general, con lo cual el principal objetivo, y así lo ha transmitido el presidente y el delegado del gobierno, es intentar que esas transferencias que recibimos y que año tras año se vienen recogiendo a la ley de presupuestos, de alguna manera vengan recogidas en una ley que nos permita tener esa estabilidad, al igual que tenemos con la compensación del IPSI. Una cuestión que ya se ha hablado, entre otros, con el ministro Montoro y que se retomará cuando esté el nuevo secretario de Estado de Hacienda. Y María Dolores de Cospedal, otra de las incorporaciones al nuevo gobierno de Rajoy, que compaginará la Secretaría General del Partido Popular con la cartera de Defensa. Y en consecuencia, Cospedal vivirá como ministra la misión que va a emprender los próximos meses el contingente militar ceutí, que mañana mismo emprende viaje a Mali. Será este sábado a las 9 de la mañana cuando dé comienzo el acto de despedida del contingente de la Comandancia General de Ceuta, que parte hacia Mali en misión de adiestramiento al ejército maliense. Será en la zona de acceso de vehículos de residentes en el puerto de Ceuta. Con la presencia de los jefes de las unidades de la Comandancia, el acto estará presidido por el comandante general Javier Sancho Cifre, quien, tras pasar revista a la formación, se despedirá del contingente.
La Audiencia Nacional ha puesto este viernes en libertad provisional, a la espera de sentencia, a los seis presuntos miembros de una célula yihadista desarticulada entre enero y marzo de 2015 dentro de la denominada Operación Chacal en la barriada del Príncipe. La televisión pública ha tenido acceso al auto judicial con este pronunciamiento. El juicio se inició el pasado 25 de octubre y ha finalizado hoy viernes. El Ministerio Fiscal solicitaba en su escrito de acusación un total de 65 años de prisión para los seis integrantes de la célula yihadista desmantelada en Ceuta a través de dos operaciones, una el 24 de enero y otra el 10 de marzo de 2015. El Juzgado Central de Instrucción número 5, tras celebrar hoy la última sesión del juicio contra los seis presuntos integrantes en banda armada, acuerda decretar la inmediata puesta en libertad por esta causa si de ella no estuviera privado por una u otras, como ha sido el caso de uno de los acusados, con la obligación de designar domicilio a efecto de notificación y requerimiento y prestar obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante la autoridad de su domicilio con prohibición de salir del territorio nacional. Los fundamentos de derecho en los que se ampara para esta decisión el tribunal son los artículos 504, 504 bis y siguientes y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que autorizan la modificación de la situación personal de quienes están incursos en las causas criminales. Dado el estado de la liberación, dice el auto judicial, y teniendo en cuenta el tiempo que llevan privados de libertad, se está en el caso de alterarla en el sentido que se dirá, y que en este caso, dándole aplicación a los artículos indicados, decretando la inmediata puesta en libertad, como ha quedado dicho. Una decisión judicial que es consecuencia de que la sala considera que los delitos que se le imputaban de pertenecer a organización terrorista a punto de atentar en el territorio nacional no ha quedado acreditado suficientemente. Por esta razón se espera que la sentencia pueda ser absolutoria o con una condena mínima de entre 6 meses a 1 año para evitar que cualquiera de los acusados pueda reclamar indemnización a la Administración de Justicia por el tiempo que han estado en la cárcel privado de libertad. La profesora del Colegio San Agustín, acusada de maltrato, ha sido condenada a 1 año y 3 meses de prisión y una indemnización de 2.000 euros para uno de los menores de los que mantiene la orden de alejamiento. El colegio también ha sido condenado como responsable civil subsidiario. El juzgado de lo penal 2 de Ceuta ha condenado con 1 año y 3 meses de prisión a la profesora del Colegio San Agustín, acusada de maltrato. También una inhabilitación para el ejercicio docente durante el tiempo de la condena y 2.000 euros de indemnización para uno de los menores de los que mantiene la orden de alejamiento. El juez ha considerado que ha quedado probado que la maestra metió a uno de los alumnos en la papelera en al menos 2 ocasiones, no así el tirón de orejas a otro alumno. Al Colegio San Agustín se le ha declarado responsable civil subsidiario en el caso de que la maestra no abone la indemnización. La planeadora que en la tarde del jueves impactó contra una embarcación de vigilancia aduanera durante una persecución no transportaba ningún tipo de sustancias estupefacientes según fuentes oficiales. El juzgado de instrucción número 1 de Algeciras ha iniciado las investigaciones pertinentes sobre este percance que ha acabado con la vida de 4 hombres. Según los familiares de los fallecidos, uno de ellos era vecino de Ceuta. El resto eran gaditanos, 2 de Algeciras y 1 de Sanlúcar de Barrameda. El gobierno de la ciudad considera que tras los últimos sucesos registrados ha aumentado la sensación de inseguridad en Ceuta, aunque serán las cifras las que confirmen si la seguridad o inseguridad han aumentado. Por ello reforzará los fines de semana la presencia policial con 9 agentes, lo que supondrá un coste de 20.000 euros mensuales. Jacob Achuel afirma que hay una serie de hechos que quizás no se contemplan en las cifras de delincuencia porque no llegan a ser delitos, pero que hacen aumentar mucho la sensación de inseguridad. Reconoce que pisan la calle e igual han tardado en reaccionar. Determinados comportamientos, desorden, en fin, todo esto hacen aumentar la sensación de seguridad. Y el gobierno no es ajeno a ello. Sí que es cierto que estamos obligados a movernos por parámetros objetivos, pero también pisamos la calle y también percibimos. Quizás a lo mejor somos
tardamos un poco en reaccionar, no por gusto, sino porque cualquier medida que tengas que tomar tienes que sopesarla muy bien y consensuarla. El refuerzo de la presencia de policía local, especialmente en fines de semana, donde hay más sensación de impunidad, tendrá un coste mensual de 20.000 euros para los 9 agentes que se ocupen de este cometido. Con lo cual, le confirmo que no es solamente el presidente o el consejero de Gobernación el que puede decir más policías a la calle, es que también hay que contar con Hacienda si tenemos recursos. Entonces, en la medida en que la Consejería de Hacienda ha podido disponer de unos recursos, hasta el límite en los que haya podido disponer, pues se ha articulado una mayor presencia policial en las calles de toda la ciudad durante los fines de semana, que es cuando parece que hay una mayor sensación de inseguridad unida a una mayor presencia de la ciudadanía en la calle. También ha dicho Achuel que para primeros de año habrá un superintendente al frente de la policía local, al que se le va a pedir reorganización de los recursos, se le expondrán las necesidades y los objetivos a cubrir debido al cambio que ha experimentado la ciudad en estos 20 o 25 años. Y señaló que el delegado del gobierno no es ajeno a esta situación y supone que habrá tomado nota. La Consejería de Fomento ha detectado un posible fraude en una vivienda de Loma Colmenar que al parecer se encuentra realquilada. Así lo ha indicado el portavoz del Gobierno, quien ha señalado que se ha incoado el correspondiente expediente. La Consejería de Fomento ha intervenido con el inicio de un expediente de resolución de contrato en una vivienda de Loma Colmenar, en la que se ha detectado un posible fraude por parte de un adjudicatario que ha podido realquilar la vivienda pública. En el curso de las inspecciones que se están llevando a cabo con regularidad en la vivienda de Loma Colmenar, se ha detectado un realquilado, si se puede llamar así, fraudulento por parte de un adjudicatario, y se han iniciado los expedientes correspondientes, que ya os informo, que constan de, en principio, una resolución de contrato, un expediente sancionador contra el adjudicatario y luego un expediente de desahucio del inquilino que está viviendo de forma irregular en esa vivienda. Por ello se ha incoado el correspondiente expediente para resolver el contrato, sancionar su uso fraudulento y por vía judicial emprender el desahucio del inquilino que vive de forma irregular. El portavoz del Gobierno ha señalado que los controladores de Envicesa, acompañado de dos policías locales, efectuarán controles aleatorios por periodo indefinido y actuando en consecuencia. Independientemente que haya habido cobro o no haya habido cobro, eso no obsta para que haya habido un presunto fraude. Es decir, una familia demandante de vivienda, que además ha pasado todos los filtros por los que han tenido que pasar los adjudicatarios, que después le dé la vivienda a otro contra una prestación económica o no, es un fraude. Es decir, si no la necesitaba, porque afortunadamente le haya cambiado su situación personal, que le ha podido tocar la lotería, pues lo honesto hubiese sido decir, mire, yo ya no necesito esta vivienda y ustedes se la dan a quien la necesite, pero no yo se la doy a otro. Eso suponiendo que haya sido sin contraprestación económica. Si encima ha habido contraprestación económica, entonces ya no me atrevo a calificar el hecho. El portavoz del Gobierno ha descartado que el proceso seguido para la cobertura de plazas en la policía local sea subjetivo en cuanto a las bases del concurso, como ha señalado el sindicato Comisiones Obreras, argumentando que CESIF y UGT lo apoyaron y que en las pruebas físicas no cabe subjetividad alguna porque un ordenador controla las mismas en los parámetros que son evaluables. Jacob Achuel, a pregunta de los periodistas sobre este capítulo en el que Comisiones Obreras cuestiona las oposiciones a la policía local, indica que durante 2 meses fueron publicadas las bases y tuvieron tiempo de formular alegaciones a las mismas. El tema de la subjetividad, hombre, vamos a ver, vamos a utilizar todos los medios técnicos a nuestro alcance para que concretamente las pruebas físicas sean absolutamente rigurosas. Van a llevar un chip, que no una célula fotoeléctrica como he oído o he leído por ahí.
Es un chip donde el chip, un ordenador va a determinar quién ha llegado antes y quién ha llegado después y qué velocidad ha empleado, en fin, los parámetros que se le pidan. Por otro lado, eso es subjetivo poco. En cuanto a que la prueba de callejero presenta indefinición en el concepto que conlleva una indefensión del opositor, como apunta Comisiones Obreras, y que algún informe técnico expresa que no es legal, Achuel matiza que si los servicios jurídicos consideran que no se ajusta a la equidad, garantiza que se cambiará. La letra pequeña, el pequeño matiz, me permitirá usted que reconozca que no está a mi alcance. Pero en cualquier caso, si los servicios jurídicos han determinado que algo no se ajusta a, digamos, no ya a la legalidad, sino simplemente a la equidad en cuanto a que todos tengan la misma oportunidad, le garantizo que serán cambiados. La policía local interceptó 61.040 unidades de productos de alimentación no aptos para su comercialización. El propietario del establecimiento fue denunciado. Agentes de la policía local en una de las inspecciones habituales de comprobación de permisos de apertura inmovilizaron en un establecimiento comercial en Arroyo de la Cañada 436 cajas de productos con un contenido total bruto de 61.040 unidades, no aptos para su comercialización al incumplir la legislación en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, así como la información alimentaria facilitada al consumidor. La mercancía quedó inmovilizada y precintada en las instalaciones del importador tras ser inspeccionada por el Servicio Veterinario y de Seguridad Alimentaria de la ciudad. El propietario del establecimiento fue denunciado de acuerdo con las ordenanzas municipales por carecer de licencia de apertura y ejercer la actividad comercial sin permiso alguno. El Centro Asesor de la Mujer organiza el próximo 9 de noviembre un seminario de desarrollo de competencias para la coordinación en violencia de género, para promover la coordinación entre profesionales de los distintos recursos y organizaciones que toman parte en el proceso de intervención con víctimas de violencia de género o que desempeñan tareas de prevención. Este seminario tratará de mejorar la calidad del sistema de atención integral a las víctimas de violencia de género a través de la implantación de planes de atención personalizados, así como la contemplación de la evaluación periódica de las necesidades de la mujer en dichos planes. Esta acción formativa está financiada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En este seminario se contará con expertos en la materia que han participado en el diseño e implementación de otros protocolos de coordinación, así como en innovadoras acciones formativas. Nicolás González Gallego, coordinador de programas de la Dirección General de la Mujer de Murcia, hablará sobre los mecanismos de coordinación en violencia de género. Según el último informe del Centro de Predicción Económica, con datos del mes de septiembre, la economía de Ceuta y Melilla crecerá un 2,4% durante 2016, un porcentaje cercano a la media nacional del 2,9%. La evolución del Producto Interior Bruto de los últimos tres ejercicios muestra, sin embargo, una previsión para 2016 por debajo de la del año anterior en la mayoría de las comunidades, salvo en Murcia. Las economías de Murcia y Cataluña serán las que más crezcan este año, rebasando la media nacional y situándose en un 3,4% en su crecimiento. Los miembros del Foro de Participación Juvenil han constituido la Federación de Asociaciones Juveniles de Ceuta, un nuevo órgano que coexistirá con el Foro y que trabajarán de forma conjunta en beneficio de los jóvenes ceutíes. Su creación viene por la carencia del Foro de personalidad jurídica propia. Además, con esta federación, las entidades juveniles vuelven a mostrar su solidez y asumen la responsabilidad y el compromiso que supondrá la gestión de este órgano. La Asociación Fotográfica Miradas imparte un nuevo curso de iniciación a la fotografía que ha comenzado esta tarde en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Adolfo Suárez y que se prolongará hasta el domingo, día en el que se hará una salida fotográfica.
La Asociación Fotográfica Miradas vuelve a impartir, como cada año, el curso de iniciación a la fotografía. Carlos Larios, diseñador gráfico, ilustrador y fotógrafo, aparte de uno de los socios fundadores de esta asociación, es quien lo imparte. Este curso es para recién iniciados o gente que tenga absoluto desconocimiento sobre la fotografía. A lo mejor ha adquirido una cámara nueva con controles manuales y quiere aprender a sacarle todo el provecho que se le puede sacar a una cámara digital. Este curso está orientado a aprender a manejar la cámara de fotos en modo manual. Vamos a ver en el curso pues cosas desde las partes y accesorios que son útiles para fotografía, como también el manejo, cómo sujetarla, cómo exponer correctamente una fotografía, incluso veremos temas de composición, encuadre, un poquito de todo. Y además las clases queremos que, como veces anteriores, sean con mucha práctica. La teoría es necesaria, lógicamente, pero cada vez que expliquemos un concepto, pues vamos a ver cómo se aplica a la hora de utilizar la cámara de fotos. Se trata de un curso presencial de unas 15 horas de duración repartidas en 3 días, del 4 al 6 de noviembre. Viernes por la tarde, sábado por la mañana y por la tarde, y domingo por la mañana. Tanto viernes como sábado se hará en la biblioteca pública y en la sala de usos múltiples de la biblioteca, y el domingo es una salida a la calle para aplicar todo lo que hemos ido viendo durante el curso. El precio de inscripción es de 60 euros o 40 para los miembros de la asociación. También pueden inscribirse aquellas personas que ya hayan participado en estos cursos previamente, pero que quieran renovar y actualizar conocimientos sobre la fotografía. La Fundación Premio Convivencia ha organizado la 12ª edición de la muestra de cine multicultural, que se desarrollará entre el 14 y el 18 de noviembre en el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea. Las proyecciones comenzarán cada día a las 20:30 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo. La 12ª muestra de cine multicultural comenzará el 14 de noviembre con Villa Touma, dirigida por Suha Arraf, que relata la historia de tres hermanas de Ramala que son cristianas, aristócratas, solteras e incapaces de afrontar la pérdida de sus tierras en la guerra de 1967 con Israel, lo que las lleva a encerrarse en un silencio del que las sacará una joven sobrina. Shira es el personaje protagonista de La esposa prometida, que se proyectará el día 15. Es la hija más joven de una familia ortodoxa de Tel Aviv, que prometida con un hombre de su misma edad, se verá obligada a elegir entre los dictados de su corazón y el deber familiar cuando su hermana muere al dar a luz a su primogénito. El miércoles 16 será el turno de la segunda mujer, del director Umud Dagh, que recrea la relación de amistad entre dos mujeres, Fatma y Aise, primera y segunda esposa de Mustafa, algunos de cuyos hijos darán la espalda a Aise, quien con motivo de su matrimonio abandonará Turquía para instalarse en Viena. Un golpe del destino pondrá en cuestión aquella relación de amistad. En Requisitos para ser una persona normal, dirigida por Leticia Dolera y programada para el jueves 17, María de las Montañas, una mujer de 30 años, sin trabajo, casa, pareja y distanciada de su familia, se pone manos a la obra para convertirse en lo que considera que es aquello que refiere el título de la película, una persona normal. El cierre de esta edición de la muestra de cine multicultural llegará el viernes 18 con Siete diosas, del director Pang Nalin, que gira en torno al variopinto ejemplo de la moderna sociedad india que representa el grupo de amigas de Frieda, una fotógrafa de moda que se las lleva a Goa para anunciarles su enlace. La Consejería de Sanidad, en colaboración con la Fundación Odontológica Social Luis Seiker, ha culminado el primer proyecto odontológico solidario dirigido a menores en exclusión social, enmarcado en el convenio suscrito entre la Ciudad Autónoma y esta fundación para mejorar la salud bucodental de la población infantil en situación de vulnerabilidad. Con esta iniciativa, llamada Una sonrisa para un niño ceutí, se ha atendido a 50 menores. Se han realizado 217 tratamientos bucodentales. El 70% de los tratamientos han sido empastes. Este proyecto ha contado con la financiación de la obra social de la Caixa.
Vamos ya con la previsión meteorológica, que avanza lluvia para mañana sábado y una caída notable de las temperaturas para el domingo. Para mañana se espera un día con una elevada probabilidad de precipitaciones, que en todo caso no serán continuas por la dirección del viento, que soplará del oeste. Con todo, las temperaturas seguirán siendo suaves, con una máxima de 23 grados y una mínima de 17. El domingo podría llover algo, pero será de madrugada. El resto del día se prevé con nubosidad, pero sin riesgo de precipitaciones. Se notará un cambio en las temperaturas. La máxima caerá hasta los 18 grados. El viento seguirá siendo de poniente. La farmacia de guardia de esta noche, a partir de las 23 horas, es Gutiérrez Rodríguez, en el Polígono Virgen de África número 15. Y en el sorteo de hoy de la Cruz Roja, el número premiado ha sido el 945. Es todo por nuestra parte. Turno ahora para Cuatro Culturas y después el Festival Cultural de Flamenco. Disfruten del fin de semana. Buenas noches.